Welcome to 2023. Big businesses now merge with alien nations. An ancient war is being fought under the sea. The president is about to be cloned. And it's your job to try and save the world. So you've got an important decision to make. What are you going to wear to work? From the team who brought you GoldenEye for N64, meet Special Agent Joanna Dark in Perfect Dark, where you'll find out that the only person man enough to handle a job like this is a woman. Perfect Dark. Rated M for Mature. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Aquellos Maravillosos Juegos, episodio número 242, y en este caso nos vamos hasta el año 2000 para hablar del que es para mí uno de los mejores títulos lanzados para la plataforma Nintendo 64. Hablamos, por supuesto, de Perfect Dark, un juego lanzado de mano de Rareware. Un juego que tiene una suma importancia dentro del catálogo, un título que derrocha por todos los sentidos calidad, que todos sus aspectos están llevados a cabo de manera sobresaliente, y un título con el que no quiero liar demasiado, porque ya sabéis que esta sección son vídeos más o menos cortitos, y me va a costar, de verdad me va a costar, porque es uno de esos títulos que a mí siempre me han tenido totalmente enganchado y que he seguido muy de cerca y he jugado múltiples e innumerables horas porque me encanta, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar dejar un poco de lado el fanatismo, ¿no? El apartado fanboy, y voy a hablaros un poquito de qué se trata este juego y cuáles son todas esas características que hacen que nos encontremos con un producto sobresaliente. Lo primero, decir que nos encontramos con un shooter en primera persona en el cual encarnamos a un agente que se llama Joanna Dark y que se encuentra en medio de un embrollo entre distintas razas alienígenas. Hay que aclarar que mucha gente, incluso yo en su momento lo califica así, habla de Perfect Dark como el sucesor del juego lanzado por Rare 3 años antes, GoldenEye 007. Pero a mí me parece que este juego tiene méritos propios. Sí que es cierto que técnicamente, en cuanto a gráficos, jugabilidad, música, ambientación, podría ser un sucesor, ya que sí que podría ser una evolución directa de ese GoldenEye, pero el juego hace sus pinitos, hace sus méritos, tiene sus propias medallas y sus propios ingredientes para mantenerse por sí mismo y para destacar como la joya que es, para destacar como ese título, para mí, dentro del top 3 indiscutible del sistema Nintendo 64. Uno de los puntos importantes de Perfect Dark es la cantidad ingente, y lo digo de verdad, cantidad ingente de contenido que tenía el cartucho de Nintendo 64. Nos encontramos con un modo campaña larguísimo, con 17 etapas diferentes, con 17 fases para nada repetitivas, el cual podíamos afrontar tanto en solitario como en cooperativo, ya que el segundo jugador a pantalla partida encarnaba a la hermana de la protagonista, ¿no? A Velvet. Y qué decir que teníamos la otra opción de jugar el título, ¿no? En el que se llamaba contraoperativo, en el cual ese segundo jugador encarnaba a un enemigo y tenía que hacer que no superáramos las fases, algo que era muy divertido y que daba el título de mucha, mucha variedad. Pero no todo terminaba ahí, ya que el juego cuenta también con un modo multijugador que ya sabéis que muchos disfrutamos en GoldenEye, ¿no? Me remito otra vez más, con ese modo multijugador a pantalla partida de 4 jugadores, que en sus 16 niveles pues es una auténtica pasada, pero que además es que en esta ocasión se incluía también bots con distintas personalidades que podíamos ir personalizando para capturar de una manera o de otra, con unas inteligencias artificiales increíblemente bien trabajadas, y es que os lo digo de verdad, parece mentira que hablemos del año 2000. La inteligencia de esos bots estaba muy muy bien llevada a cabo y nos sorprendían en más de una ocasión, y además cuenta con diversos modos, modo desafío en el cual teníamos que ir cumpliendo ciertos retos, un modo de una especie de minijuego en el cual una galería de tiro, diferentes trucos a desbloquear que convertían el gameplay del juego en diversas maneras alocadas, ¿no? Y que bueno, pues que siempre se agradecían en aquel entonces, ¿no? Es un juego, de verdad, es un cartucho, un programa con una cantidad de contenido para muchísimas horas y que en aquellos años pues a muchos hizo que se nos explotara la cabeza.
Para mí, dentro de la jugabilidad de Perfect Dark, hay dos puntos que son de muchísima importancia, ¿no? El primero de ellos es lo bien llevado a cabo que está el control al gamepad de Nintendo 64. Ya sabéis que por aquellos años los shooters en primera persona estaban muy bien asentados dentro del PC, tenían unos estándares ya muy altos con el ratón y con el teclado, pero dentro de las consolas sí que había títulos que ya empezaban a despuntar, pero todavía había esos peros, ¿no? En este caso, con la Z, con el joystick del mando de Nintendo 64 y ese apuntado auxiliar del que hacía gala, todo se transmitía muy bien, todos los deseos, todas las órdenes que quería llevar el jugador a la pantalla se desarrollaban sin ningún problema, ¿no? Y además hay que destacar ese segundo punto, que es la no linealidad de los escenarios, que era muy común ver dentro de los shooters, ¿no? Ir del punto A al punto B, en este caso no, podíamos desplazarnos por los escenarios libremente, teníamos que ir cumpliendo una serie de objetivos, escoltar a un personaje, acabar con cierto número de enemigos, coger cierto ítem, pero esto se desarrollaba de la manera en la que nosotros queríamos y siempre teniendo que ir de un punto a otro de la manera más libre posible dentro de las limitaciones que ofrecía el sistema. Este apartado de los objetivos va muy ligado directamente a los niveles de dificultad, agente especial, etcétera, que en función de la dificultad que eligiéramos iban a dotar a las fases de números y de cantidades diferentes de objetivos, algo que daba una rejugabilidad abrumadora, ¿no? Como en la rejugabilidad que también aportaban el ingente más de 40 armas diferentes a elegir dentro del juego. Una auténtica locura, de verdad, con una cuestión que también se trasladaba, ¿no?, en diversidad, y es que todas las armas contaban tanto de un disparo primario como como un acto, digamos, o una habilidad o disparo secundario, y es que esto pues convertía tanto a la campaña como al gameplay del multijugador en algo de una diversidad y que aportaba una diversión, pues bueno, mágica, ¿no? Algo que yo creo que en Perfect Dark se llevó a su máximo exponente y que dotaba y sentaba bases de lo que tendrían que ser los shooters en primera persona del futuro. Y me tengo que detener obligatoriamente en el apartado gráfico, porque en el año 2000, en consolas al menos, no habíamos visto nada mejor, y es que el trabajo de Rare era espectacular. Luces, sombras, reflejos, luces dinámicas, distancia de dibujado, ausencia de la famosa niebla, todo estaba muy bien llevado a cabo y vamos, hacía que la experiencia de juego fuera totalmente redonda. Da para hacerle un vídeo, de verdad, únicamente al apartado gráfico de Perfect Dark, pero es que es una auténtica maravilla que no debéis de perderos. Podría seguir aquí un montón de tiempo destacando innumerables aspectos en los cuales se ve y se plasma a la perfección, la genialidad y el buen hacer de Rare en esta obra maestra, pero de verdad que prefiero parar aquí, prefiero invitaros a que le echéis unas partidas, a que lo recordéis, a que los descubráis los que no lo hayáis jugado aún y a que os encontréis con uno de los mejores títulos de Nintendo 64 sin duda alguna. Y esto pues bueno, es lo que quiero llevar un poquito, ¿no?, a comentarios hoy, a ver que me comentéis qué títulos fueron vuestros favoritos de Nintendo 64, si este Perfect Dark se encuentra entre ellos y que hablemos un poquito de esta auténtica maravilla desarrollada para Nintendo 64. Nada más, chicos, que no olvidéis pegarle el like, que me ayude una auténtica barbaridad, que compartáis en las redes sociales, que cualquier cosita estamos en contacto y que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, bye bye.